Eguerdeon, Eloi Uriarte Díaz de Gereñok irogetamala urte dauzkaz, irogetamala. Miarritzen bizi da eta berrogeita bi urte daroiaz erbesteratuta. Sebas Etxaniz Alkortak irogetamairu urte dauzkaz, irogetamairu. Jaiotzez Eloi Bartarra da, baina Zoraluzera eskonduta dago. Preso dago Asturiaseko Bilabona kartzelan, eta legiaren arabera dagoeneko baldintzapeko askatasunean egon behar leuke. Gaur hemen aurkezten duguna giza eskubideen aldeko adierazpena da, eta bertan eskatzen duguna da, 70 urtetik gora dituzten eta gaixotasun larria dauzkazen preso eta ezberteratutako pertsonen giza eskubideak errespetatu daitezela. Azkenengo ia 40 urtietan udaletxean zinegotzi eta alkate izan zarien plaintxitarrori proposatu dotxuegu eskari hori publikoki babesteko, eta alaxe egin dozue gaur hemen zaretenok. Eta baita gaur etortzerik izan ez daben beste hainbat pertsonak be. Hainbat mugimendu eta sentsibilitate politikoetako pertsonak ezberdintasun ideologikoen gainetik giza eskubideen errespetuaren alde egiteko bat egin dozuenak. Aizpuru Eguren Jose Francisco, Akizu Azpiri Roque, Akizu Ormazabal Jesus Mari, Aldazabal Basauri Iker, Argarate Maizegi Ramón, Argarate Uzin Mikel, Arizaga Urizar José Luis, Arluciaga Riznabarreta Iart, Arribillaga Azkazibar Cristóbal, Arribillaga Berechinaga Xavier, Artolazabal Arluciaga Jesús Mari, Badiola Quintanilla José Luis, Basauri Lete José Ángel, De Castro Lete Lorea, Elizburu Muniozguren Santos, Echeverría Arizaga María Rosa, Gabilondo Lugarizaristi Francisco Javier, Galarraga Arana Luis Felipe, Gallastegui Aldazabal Ramón, Garmendia Ondarra Xavier, Hernaltes Gabilondo José Joaquín, Iñurrieta Labayen Xavier, Isasti Arzuaga Nerea, Cortabarría Aramburu Luis Mari, La Cuesta de la Fuente Larraiz, Larrañaga Orbea Etzosi, Larreategui Azurmendi Unai, Maizegui Aboitiz Regina, Moro Zurriarain José Agustín, Muro Pérez de Heredia Mónica, Muro Velazco Pablo Mauricio, Narváez Azcue Maite, Ocariz Ramírez María Ángeles, Pérez Temprano Nerea, Prieto Oregui Aitor, Santiago Arizaga Miquel, Tardío Chano José, Treviño Galarraga Víctor, Churruca Medina Beitia Lourdes, Unamuno Aramburu Ainhoa, Valero Alberdi Pilar, Zabala Rieta Nagore. Sare mugimenduaren izenean, eskerrik asko denori. Askatasunaz gabetutako pertsonak larriki gaixo edo adindunen giza eskubideen aplikazioagaitik. Por la aplicación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, gravemente enfermas o mayores de edad. Idatzi hau sinatzen dugunok, uste sendo bat partekatzen dugu. Pertsona ororen giza eskubide guztiak defendatu behar dira. Guztiok ditugu eskubide horiek, bai eta askatasunaz gabetuta daudenak ere. Además, siendo personas de diferente ideología, nos une el hecho circunstancial de contar en nuestro municipio con personas presas que se encuentran gravemente enfermas o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad. Son estas circunstancias y el hecho de que sus derechos no están siendo respetados las que nos llevan en ejercicio de nuestra responsabilidad y desde una óptica estrictamente humanitaria a trasladar nuestra posición y a solicitar la excarcelación de estas personas, así como de cuantas otras se pudieran encontrar en la misma situación. Lau arrazoi bultzatzen gaituzte jarrera honetara. Lehenengo, pertsonen duitasuna respetatzea, bai eta askatasunaz gabetuta daudenena ere. Guk nahi dugun gizartean, botere publikoek pertsona ororen giza duintasuna errespetatzen dela zaintzen dute. Iruditzen zaigulako, giza duintasunaren printzipio gorena urratzen duen gizarteak ez duela gizakia bera errespetatzen, eta gabezia demokratikoa ikaragarriak dituela. Pertsonaren duintasunaren aurkako da gaixotasun larria eta sendaezina duen pertsona bat kartzelan mantentzea, tratamendua jasotzeko egokiak ez diren baldintzetan. La segunda de las razones reside en nuestra posición firmemente contraria a la aplicación de penas inhumanas.
no solamente en su establecimiento o fijación, sino también en el devenir de su ejecución. La permanencia de una persona gravemente enferma e incurable en una situación de privación de libertad no solo supone romper el principio del respeto a la dignidad humana, sino también supone, en muchos casos, una doble pena sobre la persona, porque el sufrimiento y, por ende, el castigo sobre esta persona privada de libertad crece exponencialmente en comparación con cualquier otra persona recluida. Hirugarren, egoera hauetan legezkotasuna zorrotz aplikatu behar litzateke eta ez dira hala egiten ari. Arlo juridikotik haratago doazen hainbat arrazoiren gaitik. Y por último, creemos que la denegación de la excarcelación de una persona presa gravemente enferma e incurable rompe el principio de resocialización de la pena privativa de libertad. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 1991 señalaba que en los supuestos de enfermedad grave e incurable, las personas privativas de libertad ya no pueden cumplir su fin primordial de procurar la inserción social del penado. Solo la función punitiva y de castigo de la pena puede explicar la presencia en prisión en situación de preagonía. Carece de sentido orientar a la reinserción a quien solo hubiera de salir de prisión para agonizar y morir. Hartara, bergizartaratze printzipio honek are garrantzi handiagoa du euskal gizartean bakea eta bizikidetza eraikitzeko saiakera honetan. Inolako zalantzari gabe eta ikuspegi politikotik bakea egonkortzen laguntzen duelako eta premiari gabeko sufrimendua saiesten duelako, horrek ez baitu gizarte berrirako bidea zaildu besterik egiten. Pero también, y desde una perspectiva jurídica, porque han desaparecido las razones que la Administración del Estado pudiera entender de riesgo para la seguridad ciudadana y porque el derecho no puede abstraerse de una nueva realidad social y se ha de interpretar de acuerdo a ella, por tanto, no debería existir impedimento político ni legal alguno para la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves e incurables y aquellas que han cumplido los 70 años de edad. Azkenik, adierazi nahi dugu konpromiso irmoa dugula pertsona ororen giza eskubide guztiak defendatzeko eta eraikitzeko gizarteak ikusi nahi duen egoera demokratikoa, bakea eta bizikidetza oinarri dituena.